Muy buenos días, amiguitos, sean ustedes bienvenidos a su programa Releo. El día de hoy estamos en un momento súper, súper especial. Yo soy la teacher Zulma y el día de hoy les tengo una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Que estamos en nuestra semana cultural en el nuevo colegio San Juan Bautista y los niños, después de 2 años de pandemia, casi 3, están explorando aquello de la actuación. Vamos a ver cómo les va a los niños de Transición 01 y de Grado Jardín con sus obras de teatro. Apoyémoslos, acompañémoslos y disfruten de esta obra. ¡Bye, bye! En este momento se está listando en el escenario Jardín 02 con la obra de teatro Mi Cumpleaños de Suerte. Vamos a recibir al grado Jardín 02 con un fuerte aplauso. Y se nos va listando Transición 01. Vamos a presentar la obra de teatro Mi Cumpleaños de Suerte. Gracias. Hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de un animalito. ¿Quieres saber quién se trata? Acomódense en sus sillas porque esta historia inicia así. ¡Qué grandioso soy! ¡Mira esos dientes que me van a dar un gran gusto! Quizás un pollito o aún mejor un cerdito. De pronto alguien tocó la puerta. Salgo, el frío me da, me meto en la cueva pues caliente está. Luego me asomo con curiosidad, veo con sorpresa que empiezo a nevar. Miro hacia un lado para investigar, miro al otro lado y me vuelvo a asombrar. Un cocodrilo se metió en la cueva, de pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ahí va! Coco abrió la puerta. Se quedó sorprendido. La cena de sus sueños estaba servida frente a él. ¡Oh, no! ¡Nos equivocamos de casa! ¡Oh, sí! Y será mi cena de cumpleaños.
pero también los nuestros. Nuestros amigos van a celebrar. No se preocupen, yo lo voy a celebrar por ustedes. Señor Coco, sé que no es asunto mío, pero... ¿Pero qué? ¿Quién ha visto un cumpleaños sin pastel? Un tipo tan grandioso como usted se merece un pastel de cumpleaños. Tienes razón. Soy grandioso. Me merezco un gran pastel. Yo sé hacer uno. Mezcle huevos. Mantequilla, azúcar y harina. Bátelo, bátelo, bátelo. Ahora debe hornearlo. Crema. Debe quedar listo y bonito. Buen trabajo, señor Coco. ¿Pero qué? Bueno, ¿quién ha visto un cumpleaños sin decoraciones? Un tipo tan valioso como usted merece unas decoraciones más elegantes. Tienes razón, soy grandioso, me merezco unas grandes decoraciones. Yo sé hacer uno. Infle globos. Póngase pertinas. Ve a ponerse en pertina. Cosa más, señor Coco. Le pido, no debería celebrarlo solo. Pero un tipo tan grandioso como usted no se merece celebrarlo solo.
empezó a volar viendo su casa llena de cerditos. ¡Caray! ¡Voy a llenar mi casa de cerditos! ¡Tendría comida para un mes entero o para un año! ¡Este es mi cumpleaños de suerte! Coco con picardía se acercó al cerdito y le dijo: ¿Sabes, cerdito? Tienes razón. No me merezco celebrar solo. Puedes llamar a tus amigos. ¡Caray! ¿Estos cerditos están tontos o qué? Apenas los cerditos empezaron a llamar a sus amigos, Coco empezó a buscar más sacos para capturarlos, más hogas y más ollas para cocinar. De pronto, alguien tocó la puerta. ¿Quién es? ¡Abierto! ¡Pasen! Cuando Coco abrió la puerta, Coco quedó sorprendido. Había un hipopótamo gordo, un jarabín con cara de poco amigo y el gorila más grande que haya visto. Nunca pensé que ellos eran tus amigos. Mejor me voy corriendo. ¡Sí, yupi, llegaron! Posible. Qué lugar tan agradable y bonito. ¿Qué les parece si jugamos con estos costales? Hagamos una carrera. Thank you.
deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. Que te parta un pastel, mil abrazos te den. Que te prendan velitas y te llenen de amor. Que te cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir. Que lo siga cumpliendo hasta el año 10.000. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Todos con las palmas! Los cerditos muy emocionados recibieron los regalos, pero hubo uno que le daba más, un muñeco de cocodrilo. Este lo voy a llamar Coco. Cuando terminó la fiesta, todos organizaron la casa. Se perdió toda la diversión. ¿Qué, qué? Cuando Coco regresó, encontró todo organizado y recogido. Menos la invitación que decía. Amigos, vengan a mi fiesta, lugar Casa de Coco. Esperen mi llamada. De los cerditos, de parte de los cerditos. Después de todo, no fue mi cumpleaños. Pero el nuestro sí. El mejor cumpleaños de suerte. ¿A quién visitaremos hoy? La próxima vez. Al lobo, al cocodrilo, al león. Se metió en la cueva, de pronto
asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza, miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ahí va! En un río me gusta nadar, porque entre las algas puedo juguetear. Pero cuando salgo, el frío me da. Me meto en la cueva, pues caliente está. Luego me asomo con curiosidad. Veo con sorpresa que empiezo a nevar. Miro hacia un lado para investigar. Miro al otro lado y me vuelvo a asombrar. ¡Oh! El cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Que un cocodrilo se metió en la cueva. De pronto asomó la cabeza. Miró para un lado y al otro. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se sorprendió. ¡Ahí va! Un fuerte aplauso para nuestros compañeritos del grado Jardín 02 con su obra de teatro Mi cumpleaños de suerte. Africana vivían todos los animales en armonía y paz. Un día dos exploradores decidieron recorrer el lugar al buscar al gran león, Lion. Vuelta. Eso, detrás mío y das la vuelta. Oye, estoy muy cansado de tanto caminar en esta selva. No te preocupes, yo creo que el león está muy cerca. ¿Tú crees? Claro que sí, y estos niños nos van a ayudar, ¿cierto? ¡Sí! Pero si aún cerca debe haber un rugido. Es verdad, no escucho nada, sigamos buscando. ¿Salen? Nuestros exploradores están en África, un continente selvático donde rugen los leones al mismo tiempo con enormes melenas, uñas afiladas, capaces de devorar a las fieras más salvajes. ¡Uy, aquí voy a salir! ¡Qué osa no puedo rugir! ¡Vamos, León! ¡La manada se va! ¡No! ¡Tengo que resolver algo! ¿Resolver qué? Si tenemos que cazar. ¡Cazar no! Mejor quiero una ensaladita con lechuguita y tomate. ¿Ensaladita? Pero si tú eres el gran león. ¡Vete ya! ¡Pero qué geniecito! Mejor en su rugido, que los otros se van a perder. ¡Pero es a un lornito! ¡Wow!
¿Qué es eso, León? Así no es un rugido. No es... ¿Qué es eso, Lion? Así no es un rugido. Ya no estamos para... Deja las bromas. ¡Ja, ja, ja, ja! Era una broma. Ay, ahora sí. ¡Kikiriki! ¿Qué es eso, Lion? Así no es un rugido. Ya deja las bromas, por favor. No era una broma. No puedo rugir. ¿Cómo? ¿No ruges? Ya sé. ¿Ustedes saben cómo ruge un león? Ayúdenle a Lion a la una, a las dos y a las tres. ¡Guau! Wow, ¡eso sí es un rugido! ¡Voy a intentarlo! ¡Ah! Hago el de... ¡Ia! ¡Ia! No, Lion, no funcionó. Ya vengo, voy por ayuda. ¡Soy el gran león! Pero no puedo rugir. Alguien me dijo unas palabras, pero yo las olvidé. El pobre león se sentía muy triste. No recordaba cómo rugir. Ojalá sus amigos le pudieran ayudar. Mira, ahí está el león. Sí, y está muy triste y no rugió nada, nada. ¿Pero escuchaste lo que dijo? Algún día alguien lo ayudó a rugir. ¿Qué te parece si lo buscamos para ayudar al Lion? ¡Qué buena idea! ¡Hola, Lion! ¿Qué es? ¡Estoy muy triste! ¿Qué te pasa, Lion? ¡No te voy a contar! ¡Aquí falta gente! Está bien, está bien. Voy a llevar a Coquito. ¡Hola, amigo! ¿Qué te pasa, Lion? ¡Uno, dos, tres! ¡No te voy a contar! ¡Aquí falta gente! ¡Está triste! ¿Bailando? ¡Hola, amigos! Lion está muy triste. Voy a contar. Uno, dos, tres, cuatro. No te voy a contar. Aquí falta gente. Está bien, está bien. Voy a llamar a Chichita. What's going on?
tres, cuatro, cinco. Ahora sí les voy a contar. ¿Qué pasa, Lion? Es que ahora... ¿Qué? ¡No entendimos! ¡No puedo rugir! ¿Cómo? ¿No ruges? ¡Sí! Tranquilos, tranquilos, ya sé qué hacer. Llamar a la doctora jirafa. Bueno. Celulares, celulares. Doctora jirafa, venga para acá. Yo llamo. Hazte para acá, por aquí. Coge tu celular y tú te haces acá. Hasta ahí. Coge, marca. Hola. Hola. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Monito. ¿En qué puedo ayudarte? Es que el ayo no puede rugir. ¿Me puedes ayudar? Sí, tranquilo. Ya voy para allá. Gracias, Doc. Te esperamos. Listo. Dejen allá atrás. Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover. Lo voy a mover. Lo voy a mover. Tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. Hola, Lion. ¿Qué te pasa, Lion? Es que no puedo rugir. Se me ha perdido. No lo encuentro en ningún lado. Ya te ayudaré. Tranquilo, yo te ayudaré. A ver, revísalo. Revísalo y yo te los pulmones. Mono, pásame el telescopio. Estetoscopio. Mono, pásame el telescopio. Ese. Alcánzaselo, ¿no? Póntelo. El corazón está bien, los pulmones están bien, todo está bien. Lo mejor será aplicarte una inyección. Póngamelo aquí, soy valiente. Tranquilo, eso es como la picadura y un mosquito. A la una. Listo, Lion, ahora vamos a probarla. Cantemos el sol, solecito. Sol, solecito, caliéntame un poquito. Por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascadevera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, sale la luna y sale el sol. Sale Pinocho con un tambor, sale con una cuchara y un tenedor y dice gol. ¡Eso es fácil! ¡Yo lo canto mejor! Lo siento, chicos, no los pude
ayudar, ya me tengo que ir. Adiós. Adiós, doctora. Todos tranquilos, ya sé que vamos a buscar a la serpiente. Ella ayudó a mi tataratataratataratatarabuelo y lo curó. ¿Se lo comió? Comió no, lo curó. Vamos a buscarla. Allá está. ¡Qué miedo! Señora serpiente, ¿cómo le va? ¿En qué puedo ayudarles? Es que el ayo no puede rugir. Ya no ruge. ¿Podía ayudarla? Sí, porfis. Sí, porfis, porfis. Claro, eso es muy fácil. Canción equivocada, no sé. ¿Listo? Polvos. Polvos de ratón. Plumas de gorrión. Echa ahí como un poco. Ahora que este remedio funciona al fin. Toma Lion. Por mi patria, por mi selva, por mis amigos. Atrás. Ah, ya ruge fuerte Lion. ¡Listo! ¡Ah! No funcionó. Ups, creo que me equivoqué con las plumas. Mejor me voy. ¿Qué le hizo? Eso no es un rugido. Esto da miedo, vámonos. Chao, giro. Mientras nuestros amigos buscaban una solución, los exploradores encontraron a alguien que les podía ayudar a encontrar el rugido del ayo. ¿Exploradores? Van por la selva buscando cocodrilos, tigres y culebras. Cuidado, mirando muy bien, no saben dónde me aparece. Maestra Hebra, ya deja de saludar a todos. Maestra Hebra, ya deja de saludar a todos. Vinimos a ayudar a Lion, ¿recuerdas? Hola a todos. Oigan, ¿y Lion sigue así de tierno? Pero maestra ya es muy grande y fuerte. Pero se le olvidó cómo rugir.
¿Cómo se le olvidó rugir? No puede ser. ¿Dónde está mi lion? ¿Dónde está mi lion? ¿Ustedes lo ven? ¡Maestra Zebra! Mi querido lion, ¿qué melena tienes? ¿Se acuerda que tenía aquí arriba? Claro, si tenías muchos piojos. ¡Eso no se dice! ¡Qué pena con los niños! No, maestra. Voy a rugir, pero lo olvidé. ¿Cómo se te olvidó rugir? Déjame pensar. Sí, ayúdame. ¿Se te olvidó todo lo que te decía? Sí, no me acuerdo de nada. Repite después de mí. Soy el gran león de la selva, el más valiente amigo de todos y un gran león. Soy el gran león, el más valiente amigo de todos y el gran león. Ahora sí, yo lo siento. A las una, a las dos y a las tres. ¡Bravo, Lion! ¡Lo lograste! Gracias por ayudarme. Por eso, amigos. Nunca olviden lo que sus maestros les enseñan. En cualquier momento necesitarán de eso tan valioso. Bueno, un fuerte aplauso para el grado Transición 01 con su obra de teatro Lion perdió su rugido. Nos alegra mucho que lo haya encontrado. Un fuerte aplauso porque no los escuchamos, por favor. Un fuerte, fuerte aplauso para el grado Transición 01. ¡Muchas gracias! ¡Un aplauso! Como nuestra serpiente, Alicia. Narrador, Cristian. Elefante, Juan Martín López. Nuestra cebra, Antonella. ¡Nuestro gran león! ¿Cómo rugió un león? ¡Eso! ¡Lion! Por Juan Rafael. Chichita, nuestra amiga Monse. Nuestro cocodrilo Omar. Nuestra doctora jirafa Isabela. Monito Matías. Vayan bajando, por favor. Nuestros exploradores. Un aplauso para Josué. ¡Para Dominic! ¡Muchas gracias! Pero un fuerte aplauso para estos grandes artistas que el día de hoy nos han deleitado con estas grandes presentaciones. Bueno, amiguitos, y como en todas nuestras oportunidades, Mariluz nos tiene unos tips súper interesantes. Vamos a ver qué nos tiene para hoy. ¡Adelante, Mariluz! Buenos días, mi nombre es Mariluz Jara. Soy docente orientadora de la Institución Educativa Técnica Luis Antonio Escobar, aquí en Villa Quinzón, y vengo hoy con un tema importante que hemos tratado en el episodio anterior, y es el acoso escolar. Hablábamos de que el acoso escolar es algo que se presenta, que no es válido, que tenemos que atender prontamente, pero también que debemos tomar las medidas pertinentes para trabajar el acoso escolar. Una de las situaciones que tenemos que conocer como padres es el conducto regular, las rutas para prevención del acoso escolar. Entonces, en primer momento, el padre debe estar atento a los cambios de ánimo, de concentración, de apego al espacio escolar de sus hijos. Acercarse, el primer paso es acercarse a la institución donde hay orientación escolar
es importante que hablemos con los orientadores escolares si vemos algún cambio en la conducta de nuestro hijo o de nuestros hijos. Y si no hay orientador escolar, el primer contacto es los coordinadores o inclusive el rector. De no existir estas figuras o de no tener un acceso inmediato a estas figuras, pues están los profesores directores de grupo, que con ellos también podemos empezar a establecer la ruta de atención. En la ruta de atención pues pasa por intermedios de los docentes que he mencionado, y empieza a haber todo un proceso a nivel interno que denota la intervención con los cursos que están siendo afectados, porque hay que hacer una prevención frente al acoso escolar. Entonces, el padre puede manifestar y hacer seguimiento frente a las acciones que se han realizado con las personas involucradas y con los grupos involucrados. También se puede, si pues, la situación es bastante álgida, atender y acudir a instituciones como la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia, el ICBF o la Personería Municipal, si es así de necesario llegar a estas instancias. Pero siempre es importante dar unos espacios para poder generar acuerdos, trabajar desde la institución, apoyarse con el Comité Escolar de Convivencia y generar acuerdos que nos puedan permitir manejar y formar a nuestros estudiantes, tanto a los agredidos como a los agresores, para generar espacios de convivencia en paz, que es lo que queremos todos y es lo que nos demanda en este momento la sociedad, vivir en paz. Entonces, padres de familia, importantísimo que se acerquen a las instituciones, que no se quede los conflictos en comentarios de pasillo o comentarios de pueblo, sino que accedamos a las instituciones formales como son el centro educativo, la comisaría de familia, la policía de infancia y adolescencia, la personería y todo aquello que podamos generar un espacio de bienestar para nuestros hijos. Importante, como digo, en primer momento acercarse a la institución. Espero que esta información les sirva, que la pongamos en práctica siempre, y bienvenidos a educar y formar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Bueno, amiguitos, nuestros compañeritos de Transición y Jardín, ¡wow!, desbordaron talento el día de hoy, lo hicieron súper bien. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros y nos vemos en un próximo programa. ¡Bye, bye!